Acaba una semana más y con ella hacemos balance de las noticias más importantes. Y comenzamos con la tan anunciada actualización de Pokémon GO, que desde el pasado 12 de diciembre permitirá tener nuevos Pokémon a través de la incubación de huevos. ¡Ya estás tardando en hacerte con todos! Pause blocks, stop Mario. Y seguimos con otra de Nintendo y de teléfono móvil. Desde el pasado 15 de diciembre, Super Mario Run está disponible para iOS. De momento, más de 3 millones de descargas en 24 horas y ser número 1 en 49 países avalan este lanzamiento. Habrá que ver cómo funciona al pasar también por Android el próximo año. Collect pink challenge coins scattered around. Overwatch está celebrando actualmente la Navidad con el evento especial titulado Inverlandia. Nuevos botines, con más de 100 adornos cosméticos nuevos y trajes navideños para pasar estos días disfrutando con más colorido. El evento durará hasta el 2 de enero. ¡Espíritu festivo! Yooka-Laylee, el juego plataformas de Playtonic, que se espera como heredero espiritual de los clásicos del género de Rare, comienza a tener fecha prevista. Una filtración por parte de Microsoft que lo apuntaba para el 11 de abril ha ocasionado que sus creadores confirmen el día y ya de paso anuncien que se descarta la versión de Wii U a favor de la de Switch. Explore the Valley of Dead Heroes. Otro que confirma fecha es Torment Tides of Numenera. El juego de Techland e Insile Entertainment ha confirmado que la edición digital del famoso juego de rol de lápiz y papel saldrá finalmente a la venta en diversas ediciones para PC, Xbox One y PlayStation 4 el próximo 28 de febrero. Sí, Battlefront fue un lanzamiento exitoso, aunque no carente de quejas. Una de ellas, la de la no inclusión de un modo campaña, parece haber sido oída en DICE. Para la segunda entrega, que saldría el próximo año, han anunciado que están trabajando con guionistas de Lucasfilm para ver qué historias pueden contar en el videojuego y crear una campaña como manda la fuerza. Yeah. La llegada de Dragon Quest 11 parece estar más cerca, aunque sea solo de momento en Japón. Square Enix ha anunciado que el juego llegará en 2017 a Japón y ha lanzado dos vídeos para mostrar algo más de su jugabilidad en las versiones de PlayStation 4 y Nintendo 3DS. Habrá que ver cuando podemos conocer algo más de la versión de Switch. Había un par de juegos realmente deseados que no terminaban de aparecer en la retrocompatibilidad de Xbox One. Pues se acabó. Desde ya mismo, Blue Dragon y Lost Odyssey ya están disponibles. Pero no solo eso. Desde ya y hasta el 31 de diciembre, el juego de Oronobu Sakaguchi, creador de Final Fantasy, será completamente gratuito. No hay excusa para no probar este título de culto. Kamika. ¿Que la gente se queja de los DLCs? Pues coge Ubisoft y anuncia que todos los futuros mapas y modos descargables que se lancen de For Honor van a ser gratuitos. Habrá algunos contenidos, tipo nuevos héroes, que presumiblemente se podrán adquirir también con monedas de juego o dinero real. Pero el resto de contenidos serán gratuitos. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos.